Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todo quieren opinar, caramba. Patreon, los opinadores, entre a patreon.com, Patreon los opinadores. Tu apoyo contribuye a que nuestro contenido llegue más lejos. Desde $5 en adelante, usted se convierte en un apoyo precisamente para este proyecto de los opinadores. Sigan aportando, entre a losopinadores.com, el patreon.com de los opinadores, y ahí aporte desde $5 en adelante. Mire, quiero traerle unas imágenes que vamos a poner el audio, porque por asunto de tiempo no pudimos enviar este material. En el día de hoy, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, está hablando de que en esta Semana Mayor la gente debe proteger su casa y debe protegerse afuera. Y afuera no está la Policía Nacional para darnos seguridad. Afuera no está el Ciutrán, que tiene el Ejército Nacional en las calles, haciendo retenes en la gran mayoría de ocasiones. ¿No se supone que hay un operativo que se monta de Semana Santa, que debe haber más patrullaje en la calle, que los gobiernos entregan más motores? Lo que pasa es que Santiago se salió de control hace rato. Y lo sabe la gobernadora y lo sabe el general de Santiago. Y han ocurrido tiroteos, muertes, robos, atracos y nadie dice nada. Pero peor aún, han puesto al presidente de la República a hablar disparate. Y le voy a poner un audio de un video que por asunto de tiempo no vamos a presentar en este momento, donde se escucha un tiroteo que se está produciendo, oiga bien, en el sector reconocido como La Puya de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional, justamente en el sector que está intervenido como modelo de seguridad por el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Oigan eso. Ustedes van a escuchar los disparos que se producen en un sector llamado La Puya de Arroyo Hondo del Distrito Nacional, justamente un sector que ha sido intervenido como modelo de seguridad por el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Porque así también está intervenido San Francisco de Macorís. Es uno de los pueblos modelos, de los puntos modelos que ha señalado el presidente de la República. Y lo habló en febrero. Y los robos no se detienen, los atracos no se detienen. Vamos a escuchar este audio, este video que nos enviaron precisamente de lo que está sucediendo en las noches en el sector La Puya de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional. Ustedes van a escuchar los disparos que se producen aquí. Pero tío, díganme ustedes. Más de 100 municiones detonadas. Estoy hablándole de un sector intervenido por el Ministerio de Interior y Policía. Le estoy hablando de un sector intervenido por la Policía Nacional, un sector llamado Sector Seguro. El sector La Puya de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional. Y nadie sabe quiénes son los que están descargando esas armas de fuego y eso pasa constantemente. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes, José. Sí, a tu orden, te escuchamos. Adelante. Mira, José, con respecto a la situación que se presentó ayer con la DGC y el Defensor del Pueblo. Y la coronel Isabelita, en el Catódromo. Sí, es muestra del nivel de complicidad y de la estructura que hay ahí, que no es cualquier cosa. Porque mira qué es lo que sucede. Tú me vas a decir a mí que por más ignorante, bruta, arbitraria que sea esa oficial, la coronela va a reconocer la figura del defensor del pueblo, es que eso no está periodista ahí. Camarógrafo y dos coroneles que acompañaban al defensor del pueblo, sí. O sea, ¿qué significa eso?
que cuando una persona así toma la decisión de desafiar a esas autoridades es porque tiene respaldo, o ella entiende que tiene respaldo de figura de mucho poder. Eso es ilógico, que si esa mafia estuviera dirigida solamente por quienes dirigen el canódromo, no hubiese pasado ese irrespeto, esa desconsideración y ese maltrato. Pero ahí hay altos oficiales y quizás hasta funcionarios, y eso tiene años sucediendo. Entonces, esa es la realidad. El presidente tiene que dar muestra de Yo creo que ahí debe abrirse una investigación profunda y saber qué fue lo que sucedió ahí. Ojalá que algún día lo digan. Saludos, buenas. Buenas tardes, José. Adelante, a su orden. José, mira, para agregarle algo más al comentario que hizo el señor con respecto a lo que pasó ayer en el canódromo. Sí, en el canódromo. Es que para nadie es un secreto el negociazo que ahí hay desde hace años. El coronel o la coronel que ponen ahí. La coronel. Lo pone, no, yo digo el coronel porque anterior a la coronel. Sí, el puesto le corresponde a un coronel. Ahí entran en chancleta, como dicen los viejos de antes, y salen en jipeta. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay un suplidor de repuesto de San Francisco de Macorís, de la capital y de San Pedro de Macorís, más grande que el canódromo. Pero ¿crees que ahí hay un señor que tiene más de 6 meses detrás de una motocicleta que le dijeron que está ahí y no la ha podido encontrar? 6 meses dando viaje, buscando motor entre todos los escombros que hay ahí. Pero escúchame, pero se supone que aunque la motocicleta o el carro esté ahí incautado, ellos no pueden hacer uso de esos vehículos. José, para muestra un botón, usted vio lo que pasó ayer, porque iban a entrar cámaras. Eso es un deshuesadero de vehículos lo que hay ahí. El vehículo que entró ahí es un vehículo que se le pierde en pieza. Ahí hay vehículos que han ido de gente que se lo han cogido en una calle porque está mal estacionado, lo que sea, y han denunciado que se le han perdido piezas porque ha entrado ahí a ese canódromo. Pero en la DGC. En la DGC. Manejado ahí por la Policía Nacional, la DGC. Ahí mismo, no. José. Oye, eso no, semanal, que ahí salen reportes de gente diciendo que un vehículo que yo tenía ahí se me perdió tal cosa. Un vehículo, mira, me le robaron tal pieza, y siempre te ponen a dar vuelta que lo vamos a investigar. Y de investigación en investigación, tú te cansas de llamar y de ir a dar viaje, y al final de cuentas tú dejes eso así. Pero el director de la DGC en el día de hoy aparece diciendo que eso sucedió porque Pablo, el defensor del pueblo, no anunció la visita, que no fue por más nada. Gracias por llamarnos en el día de hoy. Oiga, es lamentable lo que sucede en este país, y muy penoso, que aquí hay muchos secretos a voces que lamentablemente las autoridades no quieren investigar. Secretos a voces, porque mire, un ciudadano que lo sabe, parte del pueblo sabe lo que está ocurriendo, pero las autoridades no lo saben. Señores, tenemos que irnos en el día de hoy. Gracias por seguirnos a través de este canal, Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Los opinadores regresan mañana, si papá Dios lo permite. Estaremos completos, si Dios quiere. Así que, donde quiera que estén, saludos especiales y gracias por el favor de seguirnos a través de este canal. Llévatelo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53.